Bienvenido, les saluda Claudia Palacio. Seguimos en esta conversación que iniciamos en el programa de ayer con uno de los promotores de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, Leonardo Puentes de Revoquemos a Peñalosa, y con Andrés Villamizar, el director de Azul Bogotá, que es una organización constituida precisamente para defender el modelo de ciudad de Enrique Peñalosa. Habíamos dicho que empezábamos esta segunda parte con el tema de transporte masivo, y usted había planteado, Leonardo, ¿por qué? Para financiar los hospitales, las escuelas y demás que quieren construir con la plata de la venta de la ETV, no hacemos que la ciudad reciba más plata de la operación del sistema Transmilenio. Quiero que termine de exponer su idea. Pues es sencillo. A toda luz, Transmilenio es tal vez la muestra de qué es lo que significa lo que el señor Villamizar dijo en la entrevista anterior, que tiene que ver con el modelo de ciudad. Andrés Villamizar está obsesionado con defender, y Azul Bogotá, ¿no? Obsesionados con defender el modelo de ciudad de Enrique Peñalosa. Pues Transmilenio es la evidencia del modelo de ciudad que representa Enrique Peñalosa. 16 años después, y aquí no me vayan a poner aquí que fueron 12 años de izquierda, etcétera, no trabajemos con el petrovisor ni con ese tipo de argumentos, vamos a hablar de lo que dejó Enrique Peñalosa y que el señor Villamizar ha dicho ya en varios medios que le gusta. Hay unas ciudadanos que le gustan Transmilenio y otros que no les gusta. Yo represento el 89% de ciudadanos que no les gusta Transmilenio, que está demostrado por las cifras, ¿sí? El 89% de los bogotanos no quieren Transmilenio, no están de acuerdo con el sistema de transporte que nos obligaron a tener en vez de tener un metro. Entonces, empecemos por ahí, por decir que primero debimos haber tenido un metro y ahora nos obligaron a tener un Transmilenio que nos llena de smog y que además por esa polución tan grande que está arrojando el sistema de transporte, pues entonces ahorita en enero tuvimos el pico más alto de extremo calor en la historia de Bogotá, la temperatura más alta. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues no tenemos un sistema de transporte adecuado para los bogotanos. Hay muchos estudios que están buscando que los indicios de cómo se está enfermando la ciudad. Claro, no, pero de nuevo estamos desviándonos. El punto aquí es, usted dice, con la plata de Transmilenio que solamente recibe que la ciudad solamente recibe el 5%, entonces con esa plata debían construirse los hospitales y las escuelas y demás. Claro, el punto aquí es... Es que a nadie le cabe Claudia en la cabeza. Claro, pero déjeme terminar. El punto aquí es, lo que dice esta administración es, para nosotros poder poner en orden Transmilenio, que nos lo entregaron hecho un desastre porque no hicieron las inversiones en los últimos 16 años que estaban proyectadas y porque además entregaron unos contratos mal entregados, etcétera, etcétera, pues no podemos contar con plata de Transmilenio hasta que esos problemas de Transmilenio no estén solucionados. Claro. Ante eso, ¿usted qué dice? Pues hay que preguntarse por qué el señor Peñalosa desde el principio y los mandatarios que lo sucedieron también no arreglaron el problema que dejó Peñalosa, porque es que el problema grave es que quedó en los contratos, que va a ser mayoritariamente en un 94% el ingreso para los que operan los buses y para, digamos, los que recaudan con las tarjetas. Entonces, ¿por qué se diseñó un sistema tan injusto de recaudo para los bogotanos? ¿Por qué nosotros tenemos que ser responsables con el 5.5% de ordenar, poner la casa en orden, por así decirlo, en transporte en Bogotá? ¿Ante eso qué decir? Eso es injusto, a toda luz. No nos alcanza la plata. Hay poco tiempo para desmentir la gran cantidad de mentiras que acaba de decir Leonardo, pero voy a tratar en el poco tiempo que tengo. Primero, el sistema Transmilenio es uno de los pocos en el mundo que funciona sin subsidios. Eso es una maravilla. Lo que dice Leonardo es absolutamente falso, que se pueda sacar plata de Transmilenio para financiar las grandes obras que Bogotá necesita. ¿Por qué no? Pues dime por qué, dame la razón técnica de por qué no se puede. Se llama matemáticas, porque las cifras no dan. En no, este sí momento. Dan. Lo que pasa es que con el 5.5%, si te estoy interrumpiendo porque estás diciéndole mentiras a la ciudadanía, con el 5.5%. Yo me quedé callado durante sus mentiras, entonces le estoy respondiendo. No, pero responda técnicamente por qué. Bueno, la tarifa técnica de Transmilenio, ahorita, a duras penas, cubre exactamente lo que cuesta operar los buses. Los privados asumen la totalidad de la operación de Transmilenio. Es mentira lo que dijo Leonardo de que el distrito asuma el mantenimiento de los buses. El mantenimiento de los buses, toda la operación del sistema la hacen los privados. Y, por supuesto, la mayor parte del recaudo la reciben ellos porque administran todo el sistema. De hecho, es tan bien planteado el modelo que le queda plata al distrito. ¿Qué pasa con el SITP? Que es el gran problema que tenemos los bogotanos y la gente, muchos no sabe. Tiene un déficit anual de 700 mil millones de pesos y el distrito tiene que subsidiar actualmente 1.000 pesos de cada pasaje que se paga en el SITP. Que también hay que explicarlo, el SITP
fue creado después de la inauguración del Transmilenio, digamos, no es una herencia del lo que dice Leonardo de la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. La gente no quiere Transmilenio, es absolutamente cierto. Entonces, él se monta en ese bus del populismo y de la demagogia de decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Y lamentablemente eso muchas veces funciona. A mí me toca el oficio un poco más desagradecido de decirle a la gente de lo que no le gusta oír, pero que es la verdad. Es que el modelo de Transmilenio fue muy bien concebido y bien planteado, y el modelo del SITP fue terriblemente mal planteado y mal concebido. Y hoy estamos pagando los platos rotos. No solamente no sobra plata del sistema para pagar las obras como quisiera Leonardo, sino que estamos sacando plata de lo que debería ser para hospitales, escuelas y vías para pagarle a los operadores privados del SITP 700 mil millones de pesos al año. Bueno, en ese orden de ideas, entonces lo que propone Enrique Peñalosa, que a la gente que promueve la revocatoria no le gusta, es: hagamos más Transmilenio, ampliemos Transmilenio y hagamos que llegue mucho Transmilenio a la línea de metro elevado que vamos a construir, porque ya no se puede construir subterráneo porque ya la tasa de cambio es distinta a cuando estaba el alcalde Petro. ¿Por qué ese argumento no es válido para ustedes? Una cosa que está a la luz de todo el mundo, la tasa de cambio es diferente, ya no alcanza la misma plata que había para hacer las excavaciones y el metro subterráneo, que es más caro. Y la tasa de cambio va a seguir cambiando, eso no se detiene, tú lo sabes y todos lo sabemos. El señor Peñalosa en diciembre de 2015 dijo abiertamente, ya cuando había sido elegido, dijo que el kilómetro de metro elevado costaba 50 mil millones de pesos. Un año después dijo algo superior, dijo que costaba 130 mil millones de pesos. Eso es, ¿qué pasó ahí? Una diferencia de 80 mil millones de pesos, señores. Entonces, es ahí donde aquí el señor Villamizar dice que es que nosotros estamos apelando a la politiquería. Nada de politiquería, estamos diciendo la verdad. El señor Peñalosa está mintiendo y ya empezó. El febrero del año pasado empeñó a Bogotá con 4 billones de pesos con unas vigencias futuras que además los 28 concejales fueron y le aprobaron a pupitrazo y a ojos de todo el mundo eso fue un delito. Y por eso está. Pero no a ojos de todo el mundo, porque también. No, ya. Eso estuvo denunciado y ya hay una resolución de esa demanda. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que esperaron que se vencieran los términos para que no pasaran absolutamente nada, como muchas cosas que pasan en este país. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empezó mal el metro. El señor Peñalosa empezó a pasar unos papeles del metro subterráneo para decir que iba a hacer el metro elevado. Primera cosa. Segunda cosa. En el mes de octubre de 2016, entonces, aparecen unos estudios de Sistra por alrededor de 1.800 Pero antes de ir a los millones. Estudios de Sistra, déjeme decirle una cosa, porque aquí estuvo sentado el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, que también acompañó durante la alcaldía de Gustavo Petro la realización de los estudios para el metro subterráneo. Sí. Y él mismo dijo en este programa que se contempló dentro de esos estudios la posibilidad de hacerlo elevado. Exacto. Con ese argumento es que este alcalde dice, no, es que yo no es que cambié la cosa radicalmente, es que eso existía como posibilidad. Mira, dentro de los anteriores estudios. Existía como posibilidad, y a eso voy con el primer motivo de nuestra revocatoria. Tú sabes que la registraduría le pide unos motivos escritos, técnicos, nada de romanticismo, nada de poemas. Mira, te voy a decir, se incumple el programa de gobierno bajo que el capítulo 2, numeral 1 del texto describe lo siguiente, abro comillas, estamos comprometidos con la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, combinando eventualmente tramos elevados. Ahí no dice que se va a hacer totalmente elevado, como tú lo acabas de decir, es una sugerencia que no tiene nada que ver con lo que está diciendo acá, se incumple el programa de gobierno, combinando, señor Andrés, nunca es, ahí no se dice que es totalmente elevado. Bueno, ante eso, ¿qué decir, Andrés? No, pues es que yo creo que a los televidentes les va a quedar claro el capricho que está atrás de esta revocatoria. O sea, el mismo Leonardo lo acaba de decir, yo no tengo que decirlo. Están revocando a Peñalosa, o buscan revocar a Peñalosa porque dijo en el programa de gobierno que eventualmente haría el metro con tramos elevados y que ahora lo va a hacer completamente elevado. Eso, combinando. Eso a mí me da pena, pero eso da risa. No da risa, la verdad. Dice que es elevado, dice combinando. El tema es muy sencillo. A la gran mayoría de los bogotanos no les importa si el metro es elevado o subterráneo. Lo que quieren es que el metro se haga. Uh-huh. El metro subterráneo que estaba en el papel definido, es inviable. Es inviable por razones que ya mencionó Claudia, por la tasa de cambio, pero hay razones mucho más inclusive más importantes, y es el elevadísimo riesgo de sobrecostos que tiene toda construcción de metro subterráneo. Pero sumémosle a eso la característica de los suelos de Bogotá. Tan solo tienen que saber los bogotanos lo que fue el Vía Crucis y el
parto que fue el deprimido de la 94. El deprimido el hueco de la 94 no tiene que ver con arcilla. El deprimido de la 94 fue corrupción de Samuel Moreno. No tiene nada que ver con esto. También hubo corrupción, pero tiene que ver con problemas graves de los suelos. Sí, se hizo un costo, y una estimación del costo de las obras que no correspondía a la dificultad de hacerlas. Claudia, en la alcaldía de Gustavo Petro se hizo una excavación profunda en la 11 con 100 y un edificio entero de la 100 con 11 se hundió y tocó cerrar la 11 casi un año. Eso no fue culpa de Gustavo Petro, fue culpa de la calidad de los suelos y de una obra que era privada. Eso mismo, ese mismo punto, por ahí pasaría el metro subterráneo que se propone, por la carrera 11. Es un altísimo riesgo para la ciudad iniciar una obra de metro subterráneo, porque si esa obra genera los sobrecostos que en promedio generan ese tipo de obras en el mundo, aún sin corrupción, la ciudad queda quebrada y empeñada por los próximos 30 años. Pero hay una razón aún más importante, Claudia, y es que el metro propuesto por Sistra, que es elevado, alimentado por troncales de Transmilenio, como tú mencionabas anteriormente, movilizaría aproximadamente 1 millón de pasajeros al día, el sistema completo. El metro subterráneo, como estaba definido, movilizaría 500,000. Entonces, si uno puede duplicar el costo-beneficio de la obra haciéndolo elevado en vez de subterráneo, pues obviamente es más favorable. Pero además hay una sola razón, y la ciudadanía de pronto no conoce esto tampoco, por la cual el metro se hacía exclusivamente subterráneo. Y es que en época de Samuel Moreno, un técnico del IDU expuso como condición sine qua non que la línea de metro solo podía ir de centro hacia el norte por donde no fuera, donde no hubiera una troncal de Transmilenio ni fuera a verla en el futuro. Eso excluyó a la séptima y la Caracas como posibles líneas del metro. Y por eso la única que quedaba era la 11, el corredor 13-11. Obviamente por el corredor 13-11 es inevitable hacerlo subterráneo, porque ahí sería imposible hacerlo elevado. Lo que hizo Sistra fue analizar la posibilidad de hacer el metro sobre la Caracas elevado, que fue efectivamente lo que Sistra, la mejor empresa de construcción de metros del mundo, definió como el más adecuado. Leonardo, para cerrar el tema de movilidad, a ver si alcanzamos a hablar del tema de medio ambiente y de salud. El punto es, si revocan al alcalde, todo lo que se ha avanzado para hacer este metro, como ha pasado con los anteriores alcaldes, va a quedar truncado, ¿no? Los estudios truncados, la plata de los estudios, buena parte echada a la caneca, como ha pasado con anteriores alcaldías. Es postergar la posibilidad del metro subterráneo elevado, como quiera, es postergarla. Lo que pasa ante es que no hay eso, nada. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué te digo, Claudia? Y señores televidentes, no hay nada. No hay nada. ¿Cuánto se está ganando el señor Andrés Escobar, presidente de la empresa Metro? Más de 30 millones de pesos. ¿Y qué están haciendo? Nada. Ya tenemos unos derechos de petición y no nos estamos esperando que nos respondan para que nos digan qué es lo que están haciendo, porque no hay nada. Hasta el momento lo único fue un contrato hecho fugazmente con Sistra, que ya el señor Ullamizar dijo, salió ahorita en octubre de 2016, donde dice que lo mejor es hacer un metro elevado. Y para sustentar eso se basa además, señores televidentes, en un POT que no ha sido aprobado en el Consejo. Entonces se fueron al futuro, viajaron al futuro, miraron cuál era el POT que iba a aprobar el Consejo de Bogotá y basándose en ese POT diseñaron y dijeron que lo mejor era el metro elevado. Y segundo, ese proceso no tuvo interventoría del Estado. ¿Qué adefesio de corrupción es esta? Y lo quiero decir ante las cámaras. ¿Qué clase de corrupción es esta de un proceso tan importante como el metro de Bogotá, de tanto dinero? No tuvo interventoría del Estado, o no tuvo interventoría del Estado, no tuvo interventoría de ninguna clase. Siempre tiene que haber interventoría. Es más, ¿cómo van a aprobar un COMPE sin haber interventoría? Eso no tiene nombre. Eso se llama corrupción, señores. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el señor Villamizar asegura que a final de este año van a abrir licitación. Yo les aseguro que si abren licitación, no creo que abran licitación, porque es que tienen que pasar por estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, estudios de diseño e ingeniería, y ahí sí abrir la licitación. Que ya ese era el elemento que además que eran listo. Estudios que todavía faltaban, no estaba listo al final de la anterior administración, porque tenemos, aquí hemos hecho varios reportajes sí, al respecto, pero nosotros tenemos y lo que por encontramos es que petición, no estaba lista para la licitación por derecho de petición, el metro subterráneo, faltaban unos estudios. Sí, por derecho de petición a nosotros nos dieron, y tenemos las muestras de eso, ante el IDU de lo avanzado. Por eso son los 8 años que se demoraron haciendo los estudios desde la antes de Petro. Entonces, ahí donde hay que dejar una claridad. Ya está un metro listo. Yo no sé de cuándo acá ustedes defienden votar 135 mil millones de pesos que estaba
digamos, un metro diseñado, perfecto. Eso que dice el señor Villamizar de un metro elevado, el señor Peñalosa, es falso. Los suelos arcillosos de Bogotá son perfectos para las tuneladoras, por ejemplo, que llegaron ahorita a Lima. Son perfectos para abrir esos suelos. Es falso que lo único que haya hacer para Bogotá son los metros elevados. Bueno, se puede como la idea, como obviamente aquí no se trata de ponernos de acuerdo, sino de exponer diferentes posturas, pues yo quiero, voy a proponer que pasemos al tema de medio ambiente para, porque si no nos va a quedar por fuera. Pero lo que sí quiero decir como directora de noticias, porque hemos hecho muchos informes, es que nosotros encontramos que no estaba listo el metro para salir a licitación. Faltaban todavía unos estudios. Una cosa ahí rápida, para también como derecho de réplica, es que es muy curioso oír a Leonardo decir que Peñalosa, este año y medio casi, no ha hecho nada cuando tiene el COMPES, creó la gerencia del metro, que era un requisito, la empresa Metro, la creó y está funcionando. Hace 16 años hubo empresa Metro, señores, y no pasó nada. La idea del metro de Petro, él la vende como si estuviera lista. Es decir, cuando realmente no había sino renders, para Leonardo era un metro que estaba listo y era real. Es que ahora que hay pasos, no son los estudios. Venir en el IDU, que ahí están los estudios, no son los renders. Y ahora que hay pasos concretos, reales, medibles, él dice que no se ha hecho nada. Yo creo que en ese tema del metro, Leonardo vive en una realidad paralela. Y que faltan de todas maneras muchos pasos. Realmente el metro, o sea, el hecho de que vaya a haber licitación a final de año... Tampoco no, eso no va a ser. Creo que uno podría jurar que eso va a pasar. Él dice que sí, ayer lo juró en Minuto Radio. Yo no juro en vano. Bueno, pero dijo sí. Vamos al otro tema, vamos al tema de salud, que es un tema que ustedes han utilizado mucho para decir el modelo de agrupar en cuatro grandes líneas de hospitales, los 21 hospitales públicos del distrito, no está funcionando, en fin. Y hemos visto que ustedes intervienen, yo no sé si usted específicamente, en las protestas que hay, que porque cambian los servicios de pediatría y los servicios para las mujeres, los servicios ginecológicos. Ginecoobstétricos. ¿Por qué ustedes creen que ese modelo no le conviene a Bogotá? Bueno, por una razón elemental. Resulta que cuando llegó el señor Enrique Peñalosa, ese es 4 o 5 de febrero, no recuerdo bien la fecha, y dijo que había un estado de emergencia. Eso, para decretar un estado de emergencia sanitaria en una ciudad, tiene que haber una catástrofe, tiene que haber una guerra, tiene que pasar algo, una epidemia. Pero el señor Peñalosa dice que tenía un gran argumento para sustentar un estado de emergencia sanitaria. Y el argumento de él es que no, los hospitales públicos no daban abasto en el tema de, digamos, la atención de urgencias. Entonces, que había un sobrecupo, que no habían camas, que no había cómo atender a todas las personas en el sector de urgencias. Puntualmente, pues yo quiero decir lo siguiente, y aquí tengo unas cifras bien claves. El señor Peñalosa dijo eso, pero para sustentar eso, presentó unos papeles también falsos, por lo cual también está denunciado penalmente ante la Fiscalía por haber presentado unos papeles no idóneos para sustentar su tal crisis sanitaria en Bogotá. Tengo una cifra que es bien importante. Resulta que la Defensoría del Pueblo, delegada para la salud pública, en un informe de septiembre de 2016 dice, en septiembre de 2016, después de ya varios meses de haber sido decretada la emergencia sanitaria, dice: hay sobreocupación del servicios de urgencias en el Hospital del Tunal del 583%, en Santa Clara del 338% y en el de Kennedy del 362%. Entonces, empeoró en un 192% porque la sobreocupación estaba en 84% en general en Bogotá. Entonces, ¿qué necesidad había de, digamos, decretar un estado de emergencia sanitaria? No había ninguno. ¿Qué pasó ahí? Generaron unos problemas de orden prioritario para Bogotá, cambiaron el sistema de salud para además tercerizar la salud, hacer contrataciones con algunas empresas por APP, y eso nos está generando ahora que las personas no tienen los servicios donde los tienen en los hospitales habitualmente, como tú lo dices, el servicio de ginecoobstetricia desapareció del hospital de Kennedy, el servicio de oncología también, y recibimos además quejas durante el año de gente que se estaba enfermando por no recibir la atención inmediata en estos centros. Bueno, por supuesto, cuando uno consulta a la Secretaría de Salud, lo que muestran son cifras distintas a las que usted está diciendo. Ellos dicen, ha bajado el hacinamiento, no se han cancelado los servicios, lo que pasa es que se prioriza para los casos de atención más delicados, hay unos traslados, en fin. Pero yo quiero oír el argumento de Andrés Villamizar sobre el caso de salud. Es de la Defensoría del Pueblo delegada para la salud. Vale. Mira,
lo que dice Leonardo, que en Bogotá no ha habido una catástrofe, afortunadamente no ha habido una calamidad natural de la magnitud de Mocoa, no ha habido una guerra, pero los últimos 8 años, aunque de manera lenta y paulatina, equivalen a una verdadera catástrofe en el tema de la salud. Cuando llegó Enrique Peñalosa, los bogotanos en encuestas, por ejemplo, de percepción como la de Bogotá, cómo vamos en salud, catalogaban el servicio de salud, más del 75% de los bogotanos decían que se les violaba su derecho fundamental a la salud. La gente esperaba 12, 14 horas en los servicios de urgencia. Peñalosa desde la campaña prometió crear los centros de atención prioritaria en salud, los CAPS. Prometió 20 en campaña. En el programa, en el plan de gobierno, quedaron consignados 40 y ya están en funcionamiento 10. Es decir, está cumpliendo exactamente con lo que dijo y logró, en un tiempo absolutamente récord, quitar ese trancón que había en el sistema de urgencias, que es un tema fundamental. ¿Qué era lo que pasaba? La gente llevaba a sus hijos, a sus seres queridos, a urgencias para temas que requerían atención inmediata, pero que no estaba en riesgo la vida de las personas. Por ejemplo, un dolor muy fuerte de oído en un niño. Lo que se hace en los CAPS es atender sin cita previa a estas personas para descongestionar los servicios de urgencias. Se está cumpliendo lo que dijo Enrique Peñalosa en salud, pero además están haciendo algo mucho más de fondo, que es la reestructuración completa del sistema de salud en estos 4 subsistemas. Y no lo dice Enrique Peñalosa, no lo dice Azul Bogotá. El ministro de Salud felicitó a Bogotá por ese nuevo modelo y lo puso como ejemplo para todo el país. Se han hecho todo tipo de análisis de expertos independientes que han reconocido los inmensos logros de este año y medio en tema de salud. Lo que pasa, que es de manera muy hábil, personas como Leonardo le achacan al que está solucionando el problema la situación de más de 8 años de desgreño. Es que, mire, lo de salud es tan dramático que uno de los principales ejes de acción del carrusel de la contratación y de la corrupción de Samuel Moreno se centró alrededor del tema de la salud. Se robaron la plata de las ambulancias, se robaron buena parte de las obras en hospitales como el de Kennedy. Y lo que ha venido haciendo Peñalosa es destrabar estas obras, avanzar, poner en funcionamiento el San Juan de Dios, lo cual Petro, digamos, habló de eso 4 años, pero nunca hizo nada. Y en año y medio puso en funcionamiento el San Juan de Dios. ¿Qué del tema de salud es un incumplimiento del programa de gobierno, dado que ese es el argumento, o más bien el requisito uh-huh. del Consejo Nacional Electoral para aceptar una claro, convocatoria te voy revocatoria? Te voy a poner un ejemplo de esto que acaba de decir el señor Villamizar para responderte esa pregunta. El año pasado, a mitad de año, nos escribieron unos vecinos del barrio Primavera, Galán, ¿sí? En el sector de Puente Aranda. Nos dijeron que les iban a cerrar el CAMI. Claro, nosotros nos alertamos y como siempre pues vamos a acompañar las iniciativas de protesta. Entonces nos acercamos allá y con todos los vecinos que llevan sus antorchas, ellos mismos hicieron sus pancartas, estaban parados en la noche, a las 7 de la noche al frente del CAMI Galán, porque les iban a cerrar el CAMI. Y eso no solo pasó ahí, a esa fue la única que fuimos a estar acompañando, pero eso pasó sistemáticamente en varios centros de atención médica inmediata. Entonces, ese es un motivo también que para decir... Que un CAMI es muy parecido a lo que es un CAP, o sea, recuérdeme, el Centro de Atención Prioritaria. Prioritaria. Sí, o sea, es el mismo concepto. Sí, resulta que los Centros de Atención Prioritaria no tienen la capacidad técnica de un CAMI. Los CAMI son pequeñas clínicas que tienen casi toda la inmediatez para, digamos, atender cualquier tipo de urgencia inmediata en las localidades. Son muy buenas y durante muchísimos años han solucionado muchos problemas de salud. ¿Qué pasa con los CAPS y los PAPS? Que son unos centros, sí, de atención médica, pero que te hacen una valoración. Entonces, tienen a todos los ciudadanos y recibimos informes. Tuviera la cantidad de correos que recibimos casi a diario de gente que está en un carrusel de la muerte de hospital, del hospital del Tintal al hospital de Fontibón, del hospital de Mason al hospital del Tunal, porque habitualmente esos servicios de urgencias que eran muy integrales en cada hospital ya no se tienen porque hay un traslado de los servicios. ¿Qué entonces decir tienen a la sobre gente eso, moviéndose Andrés, en los autos? Y con esto, y lastimosamente tenemos que cerrar y se nos queda el tema de medio ambiente y todos los demás para siguientes oportunidades, pero cerremos el tema de salud. No, eso es absolutamente falso. No se están cerrando servicios. Lo que ha habido es una optimización, una reestructuración para hacerlo más eficiente y para atender a la mayor cantidad de personas. Lógicamente, si a mí me quedaba un puesto de salud o un CAMI frente a mi casa y lo trasladan a otra parte, seguramente hay inconformidad. Pero el secretario de salud no puede pensar solamente en un barrio, tiene que pensar en el sistema completo. Lastimosamente, hay personas que se aprovechan de ese descontento y les llegan y les caen de manera oportunista para exacerbar los ánimos y promover ese descontento de las personas. Pero, repito,
todos los indicadores muestran una mejoría en los indicadores de salud. Hay problemas muy graves todavía, no estamos diciendo que esté resuelto. Hay un problema grave, por ejemplo, en el tema de las citas. Todavía no es fácil, ni hay un mecanismo idóneo para conseguir citas rápidas. Es un problema estructural que viene de mucho tiempo atrás. Pero repito, la administración está trabajando y el secretario Luis Gonzalo Morales está trabajando para solucionarlos. Y es muy paradójico que se utilice ese tema, que es tan sensible, y se haga demagogia y se haga politiquería con un tema tan sensible como el de la salud, mintiéndole a los ciudadanos y exacerbando los ánimos para, repito, promover esta revocatoria. ¿Cuántas firmas han recogido ustedes en Revoquemos a Llevamos Peñanos? Con, junto con el otro comité, más de 500,000 de firmas. Claro, y se necesitan 272,000 alrededor de 271,000. Ya. ¿Cuándo entregan las firmas? Tenemos plazo hasta el 12 de julio y pues esperamos entregarlas antes. En ocasiones anteriores, los referendos revocatorios, incluso el que se hizo para el entonces alcalde Petro, no prosperaron, no por no recolección de las firmas, sino porque los temas presupuestales y los tiempos y demás. No prosperó porque apareció el señor procurador a querer tumbar a Petro. Entonces, pues ahí se detuvo. Porque no, no, pero al mismo, eran dos procesos paralelos. Sí. Y el proceso de revocatoria, aunque sí se recogieron las firmas, si mal no recuerdo. Sí, se recogieron y más de la mitad no fueron avaladas. Claro, pero había ya la idea de que podían decir, no, no hay plata para hacer este revocatorio, entonces mejor no lo hagamos. Eso es una posibilidad que está abierta en este revocatorio. De que no tengamos este el financiamiento para hacerlo. ¿Qué pasa si el Consejo Nacional Electoral dice... No tenemos plata. No tenemos plata. Pues vamos a tener que pedirla y estamos en nuestro derecho. No pueden decir que no hay plata. Tendrán que sacarla de donde sea, debajo del tapete. Pero tiene que haber plata. Nomás con los 200 pesos que le subieron a Transmilenio, saquémosla. Son 140,000 millones de pesos de más. La revocatoria vale más o menos 90,000 millones de pesos. Ahí nos sobra un poquito más para darle algo a la ETV. Y bueno, hay que recordar que esa plata, lo ha dicho muchas veces el alcalde. Se puede. No, es para cubrir el sí, déficit sí que tiene puede, el sistema. Sí se puede. Lo que pasa es que falta voluntad política. No, falta yo también puedo decir política. Que saquemos la plata que los bogotanos se gastan en chicles para pagar esto, pero eso no se puede legalmente. Toca voluntad política para cambiar el modelo de contratación de Transmilenio. La voluntad política no tiene nada que ver con violar la ley, Leonardo. Nada que ver. No, se puede hacer en los términos de la ley, pero hay que cambiar las políticas para transformar las leyes. Bueno, pues yo creo que para la ciudadanía, al menos en estos tres o cuatro temas que alcanzamos a tocar, ha sido claro cuáles son las posturas de ambas partes. Les agradezco que hayan venido, hayan aceptado esta discusión y es un hecho que tendremos que hacerle seguimiento y que seguramente aquí en Canal Capital, bajo una siguiente dirección de noticias, también se hará. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Bueno, gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. We'll be right back.